Ok. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les saluda aquí Raúl Luna, fundador de RaúlLuna.com. Primero que nada, bienvenidos. El día de hoy les tengo algo magnamente especial. Bienvenidos Instagram, bienvenidos a Facebook, YouTube, a cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a estar hablando de algo bien poderoso, pero antes de arrancar, quiero darles algunos anuncios, muchachos. Comenzando este año 2020, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente: vamos a estar saliendo en vivo cada domingo, todos los domingos, alrededor más o menos de esta misma hora, de donde quiera que ustedes estén, pónganlo en su calendario, porque vamos a estar saliendo en vivo, vamos a estar haciendo obviamente vamos a estar haciendo en las redes sociales y en los diferentes canales de las redes sociales, vamos a estar en vivo cada semana, todos los domingos, alrededor más o menos de esta misma hora. No todo el tiempo va a ser exacto a la hora, porque dependiendo cómo esté la semana, dependiendo cómo esté, mejor dicho, el día, va a cambiar. Sin embargo, todos los domingos, alrededor de esta hora, vamos a estar saliendo en vivo para darles valor, para darles alto valor, para poder asegurarme de que ustedes sigan creciendo y que obviamente estén aplicando y que puedan lograr sus objetivos este 2020, ¿ok? Entonces, con eso dicho, quiero el día de hoy compartirles, damas y caballeros, los cuatro sombreros, ¿ok? Los cuatro sombreros de los bienes raíces. Así es que, si me miran aquí medio raro, le agarré los sombreros a, bueno, algunos, tres de ellos. Tres de ellos son de mi esposa, uno es mío. Pero ojo, ¿ok? Ojo, porque es bien importante que si tú vas a correr un negocio de bienes y raíces, ¿ok? Si tú lo vas a correr como un negocio, hay cuatro sombreros, ¿ok? Principales en los bienes y raíces que tienes que tener claro de cómo llevar, de cómo conllevar. Tenemos el primer sombrero, el artista. El artista es el creador, es el que se la pasa creando, el que se la pasa obviamente pensando, el que se la pasa trayendo nuevas ideas. Ahora, ojo, en un negocio, por ejemplo, toda persona, en realidad, te guste o no, es un negocio. Todos somos un negocio. Entonces, ya sea que estemos operando el negocio de la manera apropiada o que no sepamos cómo operarlo, pero el día de hoy yo te voy a mostrar cuatro sombreros principales. Y esos cuatro sombreros, si tú los llegas a entender y conscientemente lo estás poniendo en práctica allá afuera, entonces estoy seguro que este año va a ser radicalmente distinto. Así sea que estés iniciando, así sea que ya tengas experiencia en los bienes y raíces, no tiene nada que ver, ¿ok? Así es que, ojo, este es el sombrero del artista. El que se la pasa creando, ideando, trayendo nuevas ideas, siempre innovando. Es el artista es el que es el innovador, el que siempre planea. ¿Ok? Primer sombrero. ¿Ok? Y en el negocio de los bienes y raíces lo vas a tener. Vas a tener la persona dentro de ti mismo. Si tú mismo ahorita eres el único que está corriendo el negocio, ¿qué crees? Tú mismo, una parte de ti, es la parte artística, es la parte creativa, es la parte que siempre quiere estar creando. Y luego tenemos el segundo sombrero, ¿ok? El segundo sombrero viene siendo el operador. El operador, ¿ok? Nada más es el que se la pasa ejecutando, el que se la pasa ocupado haciendo, el que no lo puedes parar porque quiere hacer todo el tiempo. Entonces, ojo, en tu negocio, ¿ok? De bienes y raíces, vas a ocupar a ambos, son críticos. Ocupas al que planea, al artista, al que innova, al que crea, pero ocupas también al que ejecuta y el operador. O sea, el sombrero del operador es crucial, ¿ok? Y si tú no eres fuerte en una, por ejemplo, a lo mejor eres fuerte en ser el artista, entonces, y no te consideras que eres bueno para ejecutar, ahí es donde entra el poder de la asociación. Te tienes que, ok, si tu sombrero literalmente es el artista y opaca, el artista opaca al operador, entonces significa que sigue funcionando, trabaja fuertemente en el artista, pero asegúrate de asociarte con alguien, ok, este sombrero representa el operador. Asegúrate de asociarte con alguien
que sea bueno en ejecutar, que sea bueno en la ejecución. Y ahí es donde la asociación, ahí es donde, ojo, uno más uno nunca debería de ser dos, debería de ser 11. O 2 más 2 nunca debería de ser 4. Si cuando sumas vas en crecimiento muy despacio, cuando multiplicas estás en expansión. 2 y 2 debería de ser 22. Nunca debería de ser la suma. Cuando tú te asocias y si 1 más 1 es, por ejemplo, 2, o 2 más 2 es 4, olvídate, esa asociación no sirve. Porque entonces no hay una contribución de multiplicación real. Entonces espero, si me están escuchando y me están entendiendo, damas y caballeros, mejor dicho, si me estás comprendiendo, déjame mensajes abajo, ¿qué es lo que estás entendiendo al respecto de lo que te estoy obviamente compartiendo? Porque algunos se la pasan nada más siendo artistas, el artista innovando, trayendo las ideas a la mesa, pero me toca ver cómo hay personas que nunca ejecutan. O sea, las ideas están geniales, traen ciertas cosas innovadoras, pero si nunca la llevas a la carretera de la ejecución o ahora sí que al sombrero del operador, entonces nunca va a surgir nada, ¿cierto? Entonces, ojo, al principio vas a tener que asegurarte de entender que la gorra o el sombrero de operador, el sombrero de operador es el que está en masiva acción. ¿En qué está tomando acción? Debería estar tomando acción en lo que el artista creó para ponerlo en inmediata práctica y darse cuenta qué funciona y qué no funciona. Hacer más de lo que funciona y eliminar lo que no funciona. ¿Cómo lo hago? Bien sencillo. Me aseguro de hacerlo por un periodo suficientemente amplio. Ejemplo, cuando mando cartas a un segmento, a un mercado directo a los dueños de casa por si quieren vender sus propiedades, yo por lo general me doy más o menos entre 6 meses a 1 año. Y determino, cada mes voy midiendo. O por ejemplo, si voy a hacer llamadas, si voy a hacer ofertas, lo quiero hacer con mínimo 100 o más ofertas. ¿Por qué? Porque si no hay suficiente actividad, no va a haber nada de ahora sí, no hay mucho en lo que tú puedas ir teniendo como feedback. No hay mucho que puedas ajustar si no tienes suficiente actividad, ¿ok? Entonces, el operador, el sombrero del operador es necesario, es el que hace que las cosas sucedan, ¿ok? Y luego vas a tener el sombrero del dueño. Aquí está el sombrero del jefe. ¿Qué les parece? Este es el sombrero del jefe. Este sí es mi gorra, ¿ok? Estoy seguro que esta sí pueden entender de que esta sí es mi gorra. Las otras son de Rosy. No le van a decir. Espero que ni siquiera esté viendo en vivo. Porque fui y se las saqué del... De allí se las... Es más, ni se las pone. Les tuve que quitar las etiquetas. Es más, aquí está. Ojo. Aquí está toda, trae la etiqueta para que ustedes vean. Entonces, de igual forma... Este es el sombrero del dueño, ¿ok? Ahora, el sombrero del dueño es el que liderea, el que estructura, es el que prácticamente utiliza la empresa, su negocio, como apalancamiento para poder seguir creciendo. Entonces, el sombrero del dueño es el que va a estar liderando la organización, es el que va a estar prácticamente estructurando qué persona va en qué asiento, es la persona que está utilizando, okay, es la persona que se encarga de levantar el capital, la persona que se encarga de usar apalancamiento en la experiencia de todas las diferentes tipos de personas en la organización para poder seguir obviamente creciendo la empresa. Ahora, te estoy hablando desde un punto como empresario, ¿ok? Como empresario de bienes y raíces, vas a tener que tener bien claro estos 4 sombreros principales en los bienes y raíces. Ahora, porque son principales y si tú lo estás haciendo solo, recuerda, son 4 sombreros que vas a tener que hacer tú, tener presente, tener claro y no puedes ignorarlo porque si te la pasas nada más de artista, nunca vas a ejecutar. Si no ejecutas, no hay resultados. Si no hay resultados, pues entonces no va a haber un fruto, ¿ok? Entonces, si eres artista, creo, innovo, ¿ok? Traigo ideas. Y luego me pongo la cachucha, o mejor dicho, el sombrero de operador. Ejecuto. Veo resultados. Me pongo la gorra o el sombrero de dueño. Soy el que lidereo, estructuro y
lo utilizo de apalancamiento para poder seguir creciendo. ¿Y qué crees? ¿Okay? Entonces, estamos claros, ¿verdad? Que el dueño, el sombrero del dueño, es el que siempre va a estar a la vanguardia de estar liderando a ti mismo, si eres una persona, si eres una organización de una persona. Y, ojo, todos comenzamos con uno. Cuando yo inicié esta empresa de bienes y raíces, propiedades 180, inició con mi persona. Inició con mi persona. Hacía la búsqueda de propiedades de las 11 de la noche a las 2, 3 de la mañana. Así inició esta empresa. Así arrancamos. Arrancamos con tiempo limitado. Arrancamos con todo lo que tú puedas pensar limitado. Arrancamos pensando que se ocupaba dinero, que se ocupaba un crédito, que ocupaba tener... es más, ¿sabes que llegué a un momento a pensar que el hecho de que no había ido a la universidad no la iba a poder armar porque ocupaba muy buena escritura en inglés, tener escritura legible y cosas por el estilo, y nada que ver? Te voy a decir una cosa, hoy en día estoy aquí presente en ti, y enfrente de ti para que sepas que olvídate de la negatividad. Va a ser más laborioso el cortar toda la negatividad y la oscuridad interna que el ser humano posee que incluso el que comiences a arrancar en tu propio negocio de los bienes y raíces. Y por último, damas y caballeros, quiero que sepan esto. Este es el sombrero, ¿ok? Este es el sombrero de la mesa directiva de consejo. Este es el sombrero de la mesa directiva de consejo. Ahora, vas a ocupar un grupo de consejo, un grupo de mastermind, ¿ok? Ojo, en lo personal, todos los sábados yo tengo un grupo, okay, de mastermind, de consejo, en donde yo le puedo compartir abiertamente por lo que estoy pasando, por los retos, por obviamente las victorias, por todo lo que está sucediendo o lo que está pasando la organización. Y la mesa directiva está allí, ojo, para poder proteger el negocio y mantenerlo en vivo. Pueden ser una mesa directiva interna, okay, o la puedes tener externa. Si al principio la tienes que tener, ok. Entonces, ese es el sombrero de la mesa directiva de consejo. Debe existir. Si no la tienes, ojo, tú mismo, yo quiero que nada más pienses en esto. Tú mismo, ok, la forma como piensas y cómo sientes y cómo haces hasta ahorita, tú mismo te has traído hasta ahorita. Y de aquí, obviamente, si no tienes algo más alrededor de ti, entonces, ¿cómo vas a llegar al siguiente nivel? ¿Cómo vas a irte al próximo, a la próxima etapa? Allí es donde entra la mesa directiva. La razón es bien sencillo, porque la mesa directiva interna o externa, ¿ok? Interna o externa, y ojo, tiene que ser con personas que piensan con mente abundante, ¿ok? Que no son envidiosas, que literalmente tienen mejores resultados que los tuyos. Si tú no, y que aman la contribución. Ojo con lo que te acabo de decir. Si esas cosas no están presentes, entonces es mejor no tenerlo. Pero al principio va a ser la gorra, va a ser el sombrero, ¿ok? Si les digo gorra, cachucha, sombrero, para mí es la misma. A lo mejor para ustedes no, pero para mí es igual. Total, el sombrero de la mesa directiva, al principio lo vas a tener tú. Pero eso es un sombrero limitante. Porque tú estás dentro del negocio, tú estás dentro de tus inversiones. Pero si tú, si el sombrero lo trae alguien más, es un grupo de 3-4 personas y esa es tu mesa directiva y esas personas son abundantes, de mentalidad abundante, son que tienen mejores resultados, no tienen envidia y les encanta la contribución, ¡bingo! Te voy a decir por qué. Porque ellos mismos, cuando tú tienes una dificultad, una victoria, un reto, aprendes tanto tú de ellos como de ellos de ti. Y les puedes decir, hey, tengo una propiedad, ¿qué te parece? Oye, fíjate, les voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, yo compramos una propiedad muy cerquitas a un río en el área de Santa Cruz, California. Y literalmente... me acuerdo, claro, ya la había comprado, ¿ok? Para entonces ya la había comprado cuando todavía no teníamos la mesa directiva, ¿ok? O la mesa de consejo o el mastermind de consejo. Cuando entro al consejo, en el consejo me dijeron, Raúl, en áreas de inundación y en áreas de río, asegúrate de mejor no meterte.
No, mira, sí te puedes meter, pero ten en cuenta que todo es catastróficamente más difícil de conseguir permisos en la ciudad, expansiones, te cuesta más caro todo, te la complican de todo por todo. ¿Y qué lecciones de vida, damas y caballeros? Hoy en día, gracias a esa mesa directiva, nos ha permitido el no perder más dinero de lo que obviamente en ocasiones se pierde, porque no todas se gana, hay que ser francos. Y yo te voy a decir la neta, la verdad, tal y como es. Algunos les va a gustar y otros no les va a gustar, y está bien. Al final, yo te voy a ser franco, it is what it is, es lo que es. No te la voy a pintar diferente. Amo lo que hago, me fascina, me apasiona, y hay ganancias extraordinarias. Y hoy en día queremos empoderarte a que tú lo puedas hacer, pero te puedo decir de antemano que si pones bastante atención, si estás en un enfoque obsesivo, ¿okay? Aprender de las victorias y de los errores y de tus mismos errores también es genial, ¿okay? Sin embargo, son cuatro sombreros que los tienes que definir. ¿En cuál de esos sombreros eres más fuerte? Déjame un mensaje abajo, compartan abajo y dime, ¿okay? ¿En cuál de ellos eres más? ¿Ok? Eres. Me están diciendo que no se escucha, caray. ¿Qué tal ahorita? No sé si se escuche. Espero que se escuche los de YouTube. Y si no, me van a disculpar ahí. Se va a quedar todo grabado sin escuchar. Si no, váyanse. Muchachos, si me escuchan en YouTube, déjenme saber. No miré los mensajes hasta ahorita. Por Instagram se escucha. Ok, excelente. Qué bueno que se cambiaron, muchachos. Ok, permítanme. Los de Facebook, ¿sí me escuchan los de Facebook? No sé si me escuchan, pero bueno. Espero que me estén escuchando los de YouTube. Yo creo que ya no. Pero bueno, de igual forma. Qué bueno los demás que sí me escucharon. Total, damas y caballeros, cuatro sombreros. Déjenme saber de esos cuatro sombreros cuál tú te consideras que tienes la mayor fuerza. Ok, perfecto. Gracias a cada uno de ustedes, Mark, Cristian, cada uno de ustedes, gracias, Jacqueline. Excelente, gracias, muchachos. Creo que acá no se sigue escuchando en YouTube. Déjenme, les escribo, espérenme. ¿Se escucha? Ahorita. Y si no se escucha, pues conéctense a los otros canales. De igual forma, damas y caballeros, felicidades por estar el día de hoy con mi persona. Como todo domingo, a partir de este año 2020, todos los domingos, ¿ok? Alrededor de esta hora vamos a estar saliendo en vivo. Entonces, muy importante para que ustedes estén conectados y que se preparen, que vayan obviamente teniendo en dónde escribir, en dónde obviamente tomar nota, porque te voy a dar contenido poderoso que tú puedes utilizar de forma inmediata, ¿ok? Entonces, te vamos a dar lo mejor que tenemos. El día de hoy, obviamente, como puedes mirar aquí en mi pizarrón, te lo puse bien sencillo, ¿no? Los cuatro sombreros en los bienes y raíces, y en realidad lo puedes aplicar en todos los negocios. Bien poderoso. Yo me encuentro, y te lo digo, yo me encontraba con ahora sí con el sombrero de artista, casi por lo general, al principio de mi carrera, al principio, las ideas, innovación y esto y lo otro, pero me faltaba la parte operativa. Y hasta que no adopté la parte operativa, me di cuenta que no iba a tener resultados. Y una vez, perfecto, conéctense en Instagram. Ok. Excelente, muchachos. Los de YouTube no tuvieron la oportunidad de escucharme. Qué triste, pero bueno. Igual forma. Igual forma, todos los domingos, ¿ok? A esta hora vamos a estarnos conectando, así es que te sugiero que lo pongas ahí en tu calendario para que puedas estar conectados y que podamos estar compartiendo, obviamente, información, contenido de la cual vas a poder inmediatamente aplicar y seguir agrandando tu vocabulario, ¿ok? Ahora, por último, quiero asegurarme que cada uno de ustedes sepan, estamos a punto de vivir uno de los eventos más importantes, mucho más importantes de tu carrera como inversionista de bienes y raíces. No importa si eres agente, eres broker, eres abogado, eres contador, no importa si tienes experiencia, no experiencia, no interesa de dónde vengas, cómo hayas nacido, asegúrate de estar en esa conferencia.
No te compres, ni, no te compres literalmente ninguna excusa, no te vayas a comprar ninguna excusa. Y la razón es porque es la primera conferencia anual para inversionistas, hechas por inversionistas de bienes raíces, en donde vas a tener obviamente el acceso al núcleo correcto, desde el ambiente correcto, las asociaciones correctas, vas a tener acceso a los contactos, el conocimiento, vienen diferentes personas de todas partes del mundo. Ahora, cuando tú te encuentras en el ambiente rico de resultados, de obviamente de historias poderosas, que con todo lo que tú puedas escuchar y ver, que vas a escuchar las historias, vamos a tener panels donde voy a tener panels de diferentes tipos de grupos, donde a ti mismo te va a tocar incluso conocer a los grupos con los que personalmente trabajo. ¿Y qué crees? Tú vas a poder obviamente platicar con ellos, el poder ahora sí que hacerle preguntas y que estés en el ámbito que te va a permitir crecer por 100 veces este año. Estoy seguro, miren, y te lo digo claro, sin darles tanta vuelta, ¿ok? Para cada uno de ustedes, los de YouTube, no se preocupen, voy a subir la grabación, voy a hacer lo mejor que podamos hacer, no sé qué pasó, pero voy a enfocarme en los demás. De igual forma van a tener acceso a esta información. Ojo, no vayas a dejar que la distancia te pare, porque creo que no es que sea lejos, es que lo queremos en ocasiones, mayoría de la gente lo quiere cerquitas, peladito y en la boca. No es que sea difícil, sino que buscamos lo fácil. No es que sea costoso, es que no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, ojo, no es lejos, es más lejos tener que trabajar toda tu vida en algo que ni siquiera te apasiona. O sea, eso es lejos, eso es frustrante. Si tienes hijos, entonces pueden ser tu motor, como pueden ser el escudo, o pueden ser la excusa. Si eres soltero, pues la excusa puede ser porque soy soltero y no tengo nadie con quien pensar, no tienes padres. Cualquier cuestión nomás recuerda esto, ¿ok? Cuando vas al banco, nunca te van a aceptar excusas, ¿ok? Nunca. Te van a aceptar cheques, te van a aceptar efectivos, te van a aceptar transacciones electrónicas. Eso te van a aceptar. Entonces, si te lo dejo a tu criterio. Ahorita ya se hizo sold out por completo. La sección VIP, ya no hay ni una sola entrada VIP. Y ahorita esa entrada está porque $1,250. Se hicieron totalmente toda la sección preferencial. Totalmente se hizo sold out. Ahorita nada más quedan los generales. Y no quedan ni siquiera muchos, así es que si acaso pudiera pensar, estás hablando, y no tengo los números exactos para que no estarles diciendo algo que no es, pero quisiera pensar algunos 30 a 50 entradas, de repente es lo que queda nada más en la sección general. Pero es mejor, ¿ok? Es mejor estar allí, ¿ok? Que no haber estado en ese ambiente. Santa Clara, California. Vamos a vivir el evento más poderoso, 100% en español, ¿ok? Van a haber profesionales, agentes de bienes raíces, brokers de bienes raíces, van a haber abogados de bienes raíces, todos en español, en donde nos estamos reuniendo de todas partes de Estados Unidos y del mundo, por primera vez, donde vamos a iniciar algo grande, algo histórico, algo en lo que tú vas a tener la oportunidad de cada año. Y este es un evento anual, no lo volvemos a hacer hasta el próximo año, así es que asegúrate de agarrar desde ahorita tu boleto, y creo que te vas a raulluna.com/conferencia, te vas a raulluna.com y luego le pones el /conferencia y ahí es donde lo puedes conseguir, ¿ok? Entonces, quise asegurarme de hacer ese anuncio. Nunca te compres las excusas, porque la excusa que te compres es el estilo de vida que te va a tocar vivir. Escúchenme bien. La excusa que te compres es el estilo de vida que te va a tocar vivir. Entonces, si quieres en el 2020, quieres algo extraordinario, algo que de plano radicalmente cambie tus resultados, entonces, si quieres tener lo que nunca has tenido, asegúrate de entonces hacer lo que nunca has hecho, ¿ok? Entonces, espero verte en el evento. Si ya lo tienes, felicidades a cada uno de ustedes. Yo sé que hay varios que ya lo tienen reservado, que ya estuvieron, que ya están allí, tanto en sus mentes como en sus emociones.
inviten a más, asegúrense. El evento se va a saturar y se los digo, una vez ya soldado la parte general, se los vamos a anunciar y dejar saber, porque ya no podemos admitir a nadie más por cuestiones de seguridad de fuego. Sin embargo, va a ser bien emocionante. Estoy emocionado por lo que va a suceder por cada uno de ustedes. Muchachos, por último, asegúrenme de dejarme qué se llevan a cada uno de ustedes. ¿Qué te llevas? Compartan este contenido allá afuera, porque te puedo decir que hay personas que a lo mejor pensaban que, oye, que quieren iniciar su propio negocio en bienes raíces, y probablemente se generan o se crean muchas historias de que es que ocupo esto, ocupo lo otro, es que ocupo tener buen dinero ahorrado. Y te voy a decir una cosa, lo que se ocupa ni siquiera tiene que ver con dinero, y en el evento te va a tocar ver eso. Lo vas a ver de personas que conozco y personas que ni siquiera conozco, y que por primera vez nos estamos reuniendo y estamos conociéndonos, de donde no importa si tengan crédito, no importa si tienen dinero, no importa cuál fue su pasado, si nacieron en luna llena o en media luna, de dónde vengan, si tienen perfecto inglés o un inglés mocho. Mira, mi español es mocho, mi inglés es mocho, y eso no significa nada. O sea, pero ¿sabes qué? Al final no puedo comprarme la excusa, porque prefiero comprarme mis sueños. Y si tú te compras tus sueños, corres el riesgo de vivirlos de forma en excelencia, y es mejor tener ese riesgo de poderlos vivir que el arrepentirte a los finales de tu vida de haber dicho, ¿sabes qué? No lo hice por miedo, no lo hice porque no creí en que podría hacerlo. Y lo que sí puedo decirte es que en los eventos es donde tú pones el banderazo, es donde puede ser el momento de epiphany, en inglés se dice de epifanía o epiphany, donde es el momento que algo sucede, como que si te cayera un rayo del cielo y te da lo que estabas necesitando para tomar los siguientes pasos y rotundamente cambiar el destino de tu familia. A mí me pasó, literalmente a mí me sucedió. Y ahí es donde entra la gorra del artista. Como la gorra del artista la traigo bien puesta, para que tengan una idea, ¿ok? ¿Qué crees? Me fui a Dallas, Texas, ¿ok? Te estoy hablando hace, no sé, 20 años. Mi hermana me invitó por primera vez. Ese evento, cuando escuché la primera persona hablar, mexicano, ¿ok? Mexicano, chaparrito, multimillonario. Nunca se me olvida, en el evento me salieron las lágrimas de emoción, porque dentro de mí es como si el universo me hubiese puesto en ese evento para decirme, hey, canijo, si ese canijo pudo, si ese pudo, tú también puedes. Yo sentí que así me habló, así me llegó la información, diciendo, oye, ¿por qué tú te haces menos? ¿Por qué te sientes menos? Y ese evento cambiaría todo para siempre. Ahora, ojo, allí tuve que cambiar de artista. ¿Qué crees? De artista me tuve que ir literalmente operador. ¿Ok? La idea la traiba. Pero si no me puse el sombrero de operador, entonces el operador es el que ejecuta. Nada iba a pasar. ¿Y qué crees? Me puse el sombrero de operador y de allí comenzó la historia a escribirse. Después fue el sombrero de dueño del negocio, y hoy te puedo decir que no nada más tenemos la gorra, canijo, fíjense, para que vean que no, ni siquiera le han quitado la cuestión esta, y hoy en día el sombrero, como mesa directiva, formo como mesa directiva de otros negocios para otras personas, para otros amigos, y otros amigos se ponen esa gorra también para poder echarme la mano a mi persona, a nuestra organización. Así es que felicidades, muchachos, felicidades a cada uno de los que están conectados. Instagram, felicidades, ¿ok? Me paso a despedir y recuerden, sí hay de otra y aún hay más. Dependiendo cómo entrenas tus ojos, es lo que tú vas a mirar, ¿ok? Entonces, felicidades. YouTube, discúlpenme, no sé qué pasó aquí, pero voy a pasarles la grabación. Felicidades.
por estar conectados. Voy a, permítanme aquí, Instagram, gracias por estar conectados, felicidades. Y luego tenemos a Facebook. Saludos Facebook a cada uno de ustedes por verse conectados. Tenemos aquí Orlando, Gio, Johnny, saludos Enrique. Ok, déjenme mensaje, muchachos, qué sombrero es el que te identificas o en qué sombrero estás ahorita. Y recuerda, vas a ocupar el sombrero de artista, pero también el sombrero de operador. Ocupas ejecutar, porque las ideas que no se ejecutan no dan resultados, ¿ok? Entonces, felicidades a cada uno de ustedes. Déjenme abajo, déjenme ahí un mensaje y voy a estárselos contestando después del Facebook Live. Pasen muy buena noche, saludos, un abrazo.